Tu Guía, Magazine TV. Queremos darle la bienvenida a la licenciada Paola Pericón, rectora regional de la Universidad Privada Domingo Savio. Realmente año tras año ustedes premiando a todos los alumnos. Así es, una noche especial, una noche de excelencia, excelencia que alcanza la universidad a través de sus estudiantes. Orgullosos de poder año a año incentivar el esfuerzo y sacrificio, dedicación que hacen los estudiantes para alcanzar los mejores promedios de su carrera. Son 38 estudiantes que esta noche han sido reconocidos de las diferentes 16 carreras de la universidad. Este esfuerzo es reconocido siendo acreedores de una beca completa para continuar sus estudios. Eso es lo más importante, incentivar a todos ellos para que continúen y el día de mañana sean excelentes profesionales. Así es, el esfuerzo tiene sacrificios y ese sacrificio y esfuerzo es ahora reconocido. Es tan importante la formación de calidad en los estudiantes, pero principalmente transmitirles éticas, principios y valores para que ellos se destaquen como profesionales más humanos. Y los invitamos a que se unan a la familia UPS, a que puedan lograr obtener ese sueño de ser profesionales. No hay excusa, no hay límite de edad, no hay límite de tiempo, los horarios son mañana, tarde y noche, una materia por mes, 3 horas al día, que permite que todos puedan alcanzar ese sueño de ser profesionales. Así que los invitamos a que nos visiten para poder formar parte de la familia UPDS. Sí, me siento muy contento de haber recibido, porque esto demuestra que todo esfuerzo tiene su recompensa. Y aquí claramente está. Ahorita prácticamente estamos estudiando ingeniería industrial, esa es la carrera que estoy estudiando, para ser un futuro profesional. Bueno, prácticamente que con las prácticas que hacemos acá ya estamos cerca de lograrlo. La verdad es que muy feliz, agradecida con Dios, con la universidad por darme esta oportunidad, ¿no?, de estudiar aquí y a la vez de recibir esto. La verdad, muy agradecida. La verdad, los invito a todos mis amigos, a los chicos, ¿no?, que están por entrar a la universidad, que piensen en qué carrera estudiar y que se propongan objetivos, que se propongan metas y que cada día se esfuercen y las cumplan para llegar a obtener. No es una beca debido a que obtuve el tercer lugar de toda mi carrera en ingeniería comercial de la gestión pasada. Entonces uno se siente orgulloso, ¿no?, y también al ver a la familia feliz, porque uno sufre mucho, la verdad, ¿no?, de muchas noches de desvelo. A veces se pelean con los compañeros, el estrés, pero gracias a Dios todo salió bien. La universidad siempre está pensando no solo en esto, sino en muchas actividades benéficas también que tiene, entonces es una de las mejores universidades del país. Magazine TV.